Buenos días, estimados estudiantes. ¿Qué tal cómo se encuentran? Yo creo que me, me están escuchando. Es un gusto poderles saludar, jóvenes, en esta semana. Vamos a iniciar eh, prácticamente la. Un gusto escucharles. Muchas gracias, Rodrigo. Espero que ustedes y, por supuesto, toda su familia con quienes estén, incluso los que no estén ahí a su lado, cerquita, estén muy bien, se encuentren muy bien en todos los aspectos de salud. Sobre todo, considero que la salud es lo primordial. Si no hay salud, puede haber trabajo, pero sin salud no hacemos nada. Puede haber dinero, pero sin salud tampoco. Por lo tanto, jóvenes, es necesario que sigamos adelante y, y como les digo, de mi parte espero que se encuentren muy bien en todos los aspectos. Bien, vamos al contenido socioemocional, jóvenes creo que tenemos algo. Estamos hablando durante esta semana sobre la comunicación asertiva. Veamos que tenemos acá a continuación. Este nos dice que el término asertividad alude a una cualidad psicológica o forma de ser que no muchas personas suelen tener actualmente es aquella actitud firme que nos da la fortaleza de hacer respetar nuestros derechos sin ser demasiado pasivos ni tampoco ser demasiado agresivos este por acá les voy a compartir o les dejo este enlace es en la red que encontré en la red donde usted puede leer mucho más sobre esto de la comunicación asertiva pero Dicho esto, no sé si ustedes tendrán algún comentario o algo así que se preguntan, bueno, ¿por qué estamos hablando de esa comunicación asertiva? ¿Qué tan importante puede ser? Y como lo dice acá, ¿verdad? Eh, no muchas personas en la actualidad no saben tenerla, pero que es necesario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Consideran o no necesario esto? ¿Qué piensan? ¿Alguna opinión? Sí, los escucho. Hola, sí, no hay nadie. Algo que quieran opinar en referencia a la comunicación asertiva, jóvenes. Recuerden que eso también es importante, jóvenes. Comentar, hablar. Nadie, no se anima a nadie. Pero pues, es que la estoy leyendo. Ah, perfecto. Bueno, por lo que yo entiendo es de que eh, la asertividad es un tipo de comunicación, ¿verdad? La, la más, por, por así decirle, la más correcta de a, a, afrontar las cosas, ¿verdad? Y que, que, el, que no hay que ser demasiado sumisos. Entiendo yo la la palabra pasivos, que no hay que dejarnos tampoco, pero tampoco ser demasiado agresivos, como dice, o sea, insultar y cosas así. Gracias. Ok, muchas gracias por su, por su participación, sí, muy, muy de acuerdo. Ni mucho ni menos, ¿verdad? Todo con respeto. Bueno, jóvenes, este, vamos a continuar en esta ocasión vamos a compartir lo siguiente el siguiente eh, contenido en la teoría iniciamos a ver y como esta es la lo que acompaña verdad tecnología la práctica rectificadores de media onda el objetivo es verificar de por medio de si la simulación los valores prometen Y RMS, los valores promedios y RMS de la forma de onda de salida de los rectificadores. De momento, media onda. Posteriormente, pues vamos a pasar a lo que es el rectificador tipo puente. Pues ya lo mencionábamos que hay dos tipos o se dividen los rectificadores en media onda y onda completa. Media onda, pues solo utiliza un diodo. Y en cuanto a la rectificador de onda completa, eh, se encuentran disponibles eh, compuestos por dos diodos. Y cuatro diodos. El material pues. que tendríamos que utilizar o tener a la mano es un osciloscopio, el voltímetro, aquí dice, vol vamos a corregirlo: voltímetro, transformador, diodos, resistencia de 1.5 y capacitores de, 10, de 100 microfaradios. Estos son los materiales para poder realizar eh, la práctica. Estos conceptos que ustedes eh, verifican acá, de voltaje máximo, periodo, valores promedios y RMS, pues eh, los iniciamos a definir eh, al comienzo de, de estas sesiones. Eh, pues considerando que el voltaje máximo es la máxima, valga la redundancia, amplitud que alcanza una cresta o que alcanza una señal senoidal, un voltaje máximo entienda ese periodo entonces con el tiempo en donde se puede realizar un ciclo valores promedios y RMS pues que también ya los veíamos y definíamos eh, básicamente todo esto es suma, de suma importancia pues recuerden que pues todos los dispositivos electrónicos que nosotros tenemos con los que contamos basta ver a nuestro alrededor o bueno lo que incluso lo que tiene frente a ustedes en este momento ya sea su ordenador su iPhone su celular lo que sea este necesita de una tensión de corriente directa bien entonces, eh, lo primero dice que hay que iniciar a medir la, un diodo con su ómetro o el tester para poder comprobar el estado. Dos formas de medir, ya lo establecíamos, una en forma directa y la otra en forma inversa, en forma directa. Si tienen a la mano un tester o multímetro digital, sección de diodos. Terminal positivo de, de su tester al terminal positivo de, del diodo, en este caso el ánodo, terminal negativo del tester, al terminal negativo del diodo, que en este caso es cátodo. De esa manera lo conectamos o estamos haciendo la medición en directa. Eh, por lo tanto, ahí tiene que existir medición. Si hacemos lo contrario, invertimos los, los terminales, pues ahí no tendríamos que tener absolutamente nada. Nos marcaría infinitos. En teoría, la mayoría de elementos que usamos son los de silicio los diodos rectificadores de silicio. Eh, la barrera de potencial o la caída de tensión entre ellos es de 0.7 voltios. Esto es eh, tomando en consideración, ¿vea? Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos los análisis que podamos realizar los vamos a hacer con diodos de silicio. Eh, salvo el caso que, digamos, como en la evaluación pasada, aparecía un diodo de silicio, un diodo de germanio, pero ahí este, se especificaba. ya En todas las evaluaciones, si eh, yo les pido algo, va a ir especificado. Y si no tiene nada, usted va a asumir que es de silicio, 0.7, para los análisis. Y luego, pues está acá, en donde nos dice que hay que simular el circuito de la figura siguiente. Eh, acá nos sugieren que podamos utilizar un, una resistencia de 1.5 kΩ, de 12 voltios. Eh, mencionamos en la sesión pasada que tenemos acá un transformador, hay 110 voltios de corriente alterna estos ya están establecidos. Y lo que veamos acá plasmado, vamos a asumir que es BRMS. Esto, que es BRMS. Por lo tanto, si yo le pido a usted cuál es el voltaje máximo de entrada, ¿cómo va a realizar este procedimiento, jóvenes? Vamos a ver. Gracias por su participación, Diego. Bien, si gustan pueden responder ahí en el chat. ¿Cómo puedo obtener el valor máximo de esta entrada, de esto que tenemos aquí, de 110 voltios? ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Sí? Nadie. Bueno. Entonces, lo que veamos acá, vamos a asumir que esto es voltaje BRMS, los 110 voltios. Si usted, bueno, no sé si por curiosidad usted ha tomado su tester, su multímetro, sección eh, de voltaje alterno, e ir a realizar una medición, cuánta es la caída de tensión o la diferencia de potencial entre esos puntos en un toma corriente, alguien lo ha hecho, cuánto les mide. Nadie. Hola, ¿sí? ¿Los escucho? Hola, me dejaron solo. Bien, ¿cómo obtuvimos el voltaje máximo? Hay una fórmula que usamos a la salida del transformador, incluso estuvimos hablando de ello. Hola, sí, los escucho. Hola, sí, lo pueden escribir ahí, porfa. Bien, entonces, estuvimos hablando de esto, transformador. Hola. Sí, Sandra. Eh, no estoy segura si era de. Eh, no estoy segura si era de. El, el voltaje promedio entre pi, por pi, creo. Eh, sí, esa es el, la tensión que encontramos después del diodo. Pero de momento, este, nos hemos quedado acá, en el transformador. Gracias por participar, Sandra. Eh, recuerden que todo es evaluado, jóvenes, desde su participación, eh, los comentarios que usted hace, eso es de los recuerdos. Todas las clases son evaluadas. Por lo tanto, la clase de hoy también es evaluada, ¿sí? Todas las clases son evaluadas. Bien, entonces, veamos. Son los 110 multiplicado por raíz cuadrada de 2. Eso es el valor máximo y comentábamos que el valor máximo lo podemos ver en dónde? ¿En qué instrumento lo podemos ver? ¿Cómo se llama el instrumento? Que lo mencionábamos al principio en los materiales que debemos tener. ¿Sí? A ver. No, nadie no quieren participar. Bueno, de esa forma obteníamos el valor máximo y luego nos pasábamos acá. Estos datos, los 110 voltios que ustedes ven a la a la entrada, esto lo puedo medir con su, su tester. El tester que ustedes tienen ahí eh, miden esto. A, a la salida en la secundaria del transformador, de igual manera, ubica su tester y dependiendo de la relación de que es ese transformador, eh, podemos obtener. Aquí nos dice que son 12 voltios. Entonces. Decimos que la salida de acá van a ser 12 voltios. Son 12 voltios de corriente alterna en el secundario. Ahora bien, voltaje máximo. ¿El voltaje máximo va a ser igual a qué? Voltaje máximo. Ah, muy bien, 155.5. Muy bien, gracias Luis Alberto. Perfecto. Si sí, eso, si ustedes hacen ese cálculo, tiene que darles esa cantidad, es voltios. Pero eso es, eh, lo vamos a verificar en el osciloscopio, ¿de acuerdo? Ahora, como nos dice según la guía que son 12 voltios a la salida, ¿cuál va a ser el voltaje máximo? El voltaje máximo a la salida. De este transformador. BRMS por raíz cuadrada de 2. Es decir, los 12 voltios multiplicados por raíz cuadrada de 2. Y eso les tiene que dar cuánto. Como 16.97 creo. A la salida de esto. Los 16.97. Ah, perfecto. Sí. Menos los .7. Y eso va a ser la caída de tensión en R1. Sin embargo. Eh, eso no es posible medirlo, esos 16.97 no es posible medirlos con su tester. Por lo tanto, aquí sí aplicábamos, Sandra, lo que mencionó, que era el B máximo sobre Pi. Y eso, si ustedes hacen esto de los 16.97 sobre Pi, ¿cuánto ¿Cuánto les da? les tiene que dar como 5 voltios, algo así aproximadamente. 5 voltios. Y esos 5 97, voltios... 16.97, son... dijo, profe. Sí, 16.97 entre pi. Como 5 voltios les tiene que dar 5.4, algo así. Bien, eso. Ah, gracias, gracias, Luis. Muy bien, Luis, estamos participando. Eso... Es lo que estaríamos midiendo con su voltímetro. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaríamos midiendo con el voltímetro en DC. ¿Ya? Entonces, son dos cantidades distintas. Una, hacemos medida o lectura con el voltímetro y la otra con el osciloscopio. Voltaje máximo, la forma de onda senoidal que tenemos. Bueno, dicho esto, con eso mismo, yo puedo encontrar eh, la intensidad de la corriente corriente, siempre aplicando ley de Ohm. Esto es como un circuito eh, bastante, eh, que no tiene muy, mayor complejidad. Eh, solo utilizamos, que Voltaje igual, perdón, corriente, voltaje sobre la R. Resistencia es de un kiloohmio. Bueno, luego pues nos pide acá eh, anotar las mediciones que vamos a efectuar y con la ayuda del osciloscopio, pero como no lo tenemos, eh, tendríamos que este, dibujar las formas de onda acá, pero de igual manera podemos representarlas, no hay ningún problema. Bueno, dicho esto, jóvenes, este, yo creo que ustedes tienen en su ordenador eh, Proteus y si gustan pueden abrirlo, puesto que me imagino que ya tienen esa guía en sus manos. Ah, quiero hacer un paréntesis, quiero hacer un paréntesis. Permítanme. Pensé que no estaba grabando esto, pero sí. Quiero hacer un paréntesis. Este, ¿Quiénes ya entraron a la aula web del colegio? ¿Alguien ya entró a la aula web? Nadie. Hola. Nadie ha ingresado. Qué callado están. Ahorita no. Vaya. Pero ya les mencionaron a los sus sus profes que ya les mencionaron a sus profes que a partir de la otra semana ya bueno, ya no se les va a estar enviando los enlaces, eh, digamos, al tutor ya no se los va a estar enviando, sino que este, ustedes van a entrar a la águla, ahí a sus cursos, y allí es donde tienen que encontrar todo lo que se les proporcione. Por ejemplo, bueno, en este momento yo ya ingresé, voy a ver si se los puedo compartir en este momento. Eh, verifiquen, eh, me escuchan, no sé si me escuchan, jóvenes. ¿Hola? Sí, perfecto. Ah, bueno, ok, perfecto, entonces. No hay ningún problema. Bueno, verifican ustedes, entonces, acá mis cursos, los que tengo, eh, acá está su, su curso que es Práctica de Tecnología 2. Entonces, ingresan. Acá encuentran estos iconos, los enlaces. Eh, de momento yo no he actualizado, pero a partir de la otra semana ya estará acá el enlace en donde va a aparecer que ustedes se van a unir a la sesión correspondiente. Pues de hecho es el mismo enlace correcto donde se sube en la guía. Este, acá van a encontrar eso. Ahora bien, en lecciones, si ustedes ingresan ahí en lecciones, van a poder verificar eh, que existe esto. Miren. Dan clic en periodo 1 y aquí ya está dado lo siguiente. Unidad 1, tenemos el objetivo, eh, el nombre, no sé por qué no cargó un dibujito que teníamos acá, y está por semanas. Semana 1, la semana 2, la semana 3 y la actual, que estamos semana 4. Este acá van a poder encontrar directamente el enlace. Ustedes le dan acá descarga de guías, dan clic y justamente eso les va a, los va a enviar exactamente a donde está el drive. Aquí está la, la número 4, semana 4, la guía 4 que estamos usando y van a encontrar también en este, lo que estamos haciendo en este momento, el video eh, Espero más tarde ya va a aparecer en la semana correspondiente. Eh, ya no va a ser tan necesario que ustedes vayan a, al canal de YouTube. Eh, eso sí, es necesario suscribirse. Eh, pero sí, puede, acá van a estar alojadas la mayoría. Si vamos a tener un foro, eh, una participación, eh, yo les voy a poner acá algún comentario y ustedes tendrán que, con base a ello, pues argumentar o algo así por el estilo. Lo que tengamos entonces eso era lo que yo les quería compartir y será este en todas las asignaturas bueno la mayoría porque algunos creo que trabajan en, en santillana bueno este sigamos entonces jóvenes eh, no sé si hay algún comentario de momento no profe bueno, ok. ¿Observan esto acá en Proteus? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Acá, pues tengo nada más un transformador, un generador, simulando que esto es la corriente alterna. Eh, un diodo, una resistencia de 10 kΩ. Podemos modificarla de acuerdo a lo que nos pidan en la guía. Eh, bien, lo que necesito es comprobar lo siguiente. Eh, acá, efectos de comprobación, eh, ingresado los datos. Si usted se fija aquí donde dice amplitud, es el voltaje máximo que usted va a ubicar. No son los 110, si usted escribe 110 voltios, pues eh, eso, acá el, el programa se lo reconoce como la amplitud, como el B, el B máximo, v máximo. Entonces, por lo tanto, lo que se escribe acá es la amplitud. En este caso, tengo 154 voltios, pero ya le voy a explicar por qué. Si yo quisiera ingresar 110 voltios, tendría que escribir acá el, el dato que me dio Luis, que son como eh, 155 eh, voltios punto .5, algo así escribió ahí en los mensajes, Luis eh, eso es lo que tendríamos que ubicar acá para que nos dé una tensión un BRMS de 110 voltios, eh, lo he dejado de esta manera, ahora la configuración del transformador va a depender del tipo que tengamos eh, usted puede iniciar a, a modificar eh, la inductancia primaria es decir, el número de de vueltas, acá, aunque aquí nos dice que son Henry, ¿verdad? el factor de inductancia. Entonces, acá, sí, este Jordi, es el voltaje máximo al que yo eh, configuré acá en el generador de alterna. Bueno, sí, este es el B máximo, 154, le puse, pero ya le voy a decir por qué. Eh. Puse una frecuencia de 50 Hz, aunque pues la, la frecuencia es de 60, la que nosotros, la corriente, la que usamos, son 60 Hz. Aquí en DC Offset, 0 voltios. Y bueno, ya tenemos preparado para poder realizar alguna simulación. Eh, fíjense que, no sé si soy yo o qué, pero mm, tal vez ustedes encuentran ahí cuando estén... Eh, buscando cierta información, eh, puedan encontrar eh, cómo medir la señal específica del diodo. Pues yo no lo pude lograr, pero eh, tenemos lo más esencial acá. Ah, bueno, entonces vamos a, aquí a proceder a simular. Si usted se fija, tengo a la entrada 108 voltios a esto es el BRMS, porque esto es un voltímetro. El voltímetro me mide tensiones BRMS, son los 108. Idealmente tendría que ser 110 voltios, ¿verdad? Son 110 voltios. Y si se fijan a la salida acá, pues son 7.87 voltios los que tengo. Estos, estas tensiones son alternas, son corriente alterna. Acá, pues, hemos simulado que está un osciloscopio. El osciloscopio, ahí sí podemos detectar o determinar la, el voltaje máximo. Creo que observan, yo creo que observan esto. El voltaje máximo que tendríamos a la salida, esto sería de 10 dieci... Perdón, no sé si alguien me ayuda a hacer el cálculo. Eh, a la salida tiene 7.87 exactamente. 7.87 por raíz cuadrada de 2. Verifiquen. ¿Cuánto le da? Bueno, jóvenes, ya les dije, toda su participación es tomada en cuenta. Muy bien, gracias, Luis. 11.12. Veamos cuál es la señal, eh, la amplitud. Gracias, Gabriel. Y justamente acá, yo sé que no lo notan, jóvenes, yo sé que no lo notan. Veamos. No. Pero acá, según esto, existe 11, 11. 20, exactamente 11.25. Aproximadamente lo que ustedes tienen ahí, 11.1, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaríamos le, midiendo, observando esa señal a la salida. Es el B máximo, este es el B máximo. Este es el B máximo. Y esto que ustedes ven a la salida, si se fijan, corresponde a la señal en RL, a la caída en RL. Mire, aquí observa usted que ubiqué un voltímetro. Eh, lastimosamente, pues no lo sé, por factores de frecuencia no, no determina, aunque este es un voltímetro del tipo DC, pero es una forma eh, de onda pulsante y es lo que observamos acá, jóvenes, si se fijan. Acá lo que tenemos ya sería la tensión sin los menos menos los 0.7 voltios. Bueno, ahora este hagan la operación, dividan los 11.2 entre pi, verifiquen Verifiquen. ¿Cuánto le da? 3.56. Vale, perfecto. Entonces, si la lectura de este tester o el voltímetro que estuviera acá en DC... Esa fuera, los 3.53 voltios. Gracias, Mateo, Rodrigo, Diego. Muy bien, eso sería. Vaya, vale. ubiqué acá este otra señal. Esto es la señal de entrada, miren, si se fijan. Y esto coincide con respecto a la señal de entrada. Solo que acá tiene que tener... Casi no se nota la, la medida. Pero esto es el voltaje máximo que tendríamos que tener. Bueno, no sé si de momento existe algún comentario, jóvenes, alguna consulta, alguna pregunta de momento. No sé si se va comprendiendo. Bien, entonces, esto es lo que tendrían que hacer ustedes, la simulación. Ya les voy a asignar qué van a hacer. Bueno, nos quedan 10 minutos. Veamos acá. No sé si se va a observar o me va a funcionar lo siguiente, jóvenes. Yo sé que no se ve quizá, pero eh, esos datos que yo establecí aquí en el simulador era para poder comprobarlo acá en la práctica. Si se fijan, no sé si se nota, jóvenes, la lectura del voltímetro. No se observa. Y en el personal, profe, yo no la puedo ver. Ahí tampoco. 10, 80, 79. Ajá, serían 108.0. 108.0, algo así. Eso es lo que me está midiendo actualmente acá, de la tensión que me llega de un toma. Por esas razones yo traté de ajustarlo a que el voltímetro que ubiqué allí en, en el simulador me diera eso aproximadamente. Por lo tanto, a la salida, según el simulador, tendría que medirme cuánto. ¿Se recuerdan cuánto? Como siete, y fracciones creo, como siete voltios. Ahora veamos. Bien, lo que estoy midiendo es corriente alterna. Este es un transformador con TAP central, pero yo solo he usado un extremo y el TAP central. Me está fallando el mini tester, no sé por qué. Esperemos que en la próxima sesión tengamos otro. Tendremos que estrenar. Yo creo que no. No, sé por qué no me mide. Bien. Mientras hago el ajuste acá, eh, le voy a asignar lo que van a realizar y me lo van a enviar, por favor. Este, tomando como referencia la guía. Esta figura, lo que ustedes van a realizar es lo siguiente. Van a ubicar este diodo en inversa. Es decir, este es el ánodo, este es el cátodo. Entonces el cátodo va a ir aquí y el ánodo estará acá. Y van a hacer luego las mediciones, eh, lo que hice ahí en, en Proteus, y me van a enviar una captura. Eso es lo único que van a hacer. ¿De acuerdo? Bien, de momento alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes. Profesor. Diga. Este, ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, el, esta cosa, el transformador que usted usó y uno que trae el, los cargadores del teléfono? Primeramente, el volumen, ¿ya? La construcción, el material de los cuales están hechos. El mío es núcleo de hierro, laminado. Probablemente los que traen los teléfonos, perdón, los cargadores sean núcleo de ferrita. Sin embargo, si usted abre uno, eh, mide siempre todo, eh, cómo se le llama. Algun, incluso algunos ya ni traen un transformador, que no simplemente vienen los diodos ya insertados y eso hacen toda la función. Voy a aprovechar que quiso este circuito solo para eh, efectos de comprobación, jóvenes. Vaya. Me mide 7.9. Yo sé que no se nota ver y no tengo otra mano para mostrárselo. O oh, permítame. Bien, observen, son 7.9 lo que tiene. Ahora haga usted, eh, multiplique los 7.9 por raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto le da? Les da como 11.17. ¿Verdad? Ahora. Si eso, si usted pasa a la escala en DC, tendría que estarle midiendo como 3.5. Gracias, Mateo. En RL, me mide 3.35. 3.35 aproximadamente. Hagan la conversión de esos 11.17 entre pi. 3.55. Vale, miren cuánto me dio a mí, cuánto mide. Eh, no sé si se nota. 3.59. Bueno, son datos eh, sumamente aproximados, jóvenes. Bien, entonces, eso era lo que quería comprobar y por eso modifiqué los datos del simulador Proteus eh, apegados a este transformador que tengo acá en cuanto a la tensión de entrada, tensión de salida y que ustedes verifiquen. Eh, lo que les estoy diciendo, eh, la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje eh, de C. En este caso sería el voltaje promedio que te, estuvimos midiendo acá y que lo hacemos con el tester. Bueno, no sé si hay alguna consulta, jóvenes. Llegamos ya al término de esta sesión. Yo les agradezco por su espacio, por su tiempo. ¿Hay algo más, jóvenes? bien creo que no este entonces por favor si hacen eso una captura me la pueden enviar al, a mi personal al whatsapp eh, solo inviertan inviertan el diodo eh, tomen algunas mediciones correspondientes y me envían solamente eso por favor este mire ahí solo escriba transformers como los transformers Acá aparece uno que yo utilicé, que es el trans. El trans-2P2S. Es el que utilicé. Si gusta, nótelo, Trans-2P2S. Resistor, diode y V-cine. Cine, voltaje seno. Voltaje V-cine. Ese es el generador que usé. Yo creo, no sé si se... Nota, jóvenes, permítanme ahorita aquí, vamos. No. No sé si se nota, pero está acá: un diode, resistor, tran 2 p 2s. Y ubase. Ah, incluso aquí está, permítanme. Mire, aquí está. De todas maneras, ahí va a quedar grabado. Eh, las modificaciones verifiquen lo que hice. Esto es para el que tengo. ya saben obtener los datos de voltaje máximo este el voltaje máximo y las modificaciones del transformador. Bueno Claro claro que sí, todas las clases, todas las clases son evaluadas.